Presencia del señor concejal, doña Nuria Nieblas, Nuria Esther Nieblas, quien a petición del grupo político municipal ha dejado. Buenos días, primero me gustaría indicar que hemos solicitado la comparecencia de la concejal, primero porque lleva la misma área que yo en la anterior legislatura, y segundo también por las notas de prensa que han salido sobre que la subvención al colectivo. Sí, pero. No sé. Sí, bueno, pero pedimos el primer grupo, ¿no? Más gracias. Sí, ahora lo dará. Sobre todo haciendo una posición. En los años 2017, 2018 y 2019, y también por la decisión, ¿no?, de que han tomado de que no se celebrara este año la famosa romería del pivo, pues también saber las razones y los gastos que han motivado la celebración de este evento en el municipio. Quiero agradecer esta comparecencia a la concejal portavoz de Gomera, porque me ha hecho pasar la historia, porque nunca antes se había comparecido o se ha pedido una comparecencia a un concejal en el municipio, así que comparecer. Entonces, perdón, un segundo, lo pidió un grupo político, no la concejal. Sí, muy importante. Usted, usted como portavoz de Gomera, pero son los concejales, representan los pueblos, agradecerle lo que me han hecho pasar la historia, porque hasta ahora pues no me han hecho pasar a ningún concejal de la para hacerlo para el día. Con motivo de la romería, ¿por qué no se ha desarrollado este año? Porque el grupo de gobierno actual hemos decidido pues que no hemos tenido prioridad por otra cosa, y como usted sabe, el presupuesto actual inventado ahora mismo, pues consideramos que tenemos prioridad otra cosa y la suspendimos este año. Que no significa que otros años esta romería no la llevemos a cabo. Pero por este año la hemos decidido mejor. Los gastos de la romería de los años 2015, 2016, 2017, yo creo que usted también ha sido concejal de revisión, atrás, y usted ha tenido acceso directo a su expediente. Si usted está interesada, pues en cualquier momento se solicite los documentos de entrada y se le dará. Lo que nosotros no podemos permitirnos, el ayuntamiento no podemos obstaculizar, pidiendo ahora en una corporación nueva, una corporación actual, vamos a realizar los gastos de estos gastos de atrás. Si usted necesita y lo cree oportuno, usted pide lo pendiente, en el presupuesto entrado, y usted pide lo que los clientes pertinentes, que se le dará. Yo creo que por esta parte de la posición de este grupo de gobierno no nos vamos a negar. Sí. Se no tiene límite de tiempo. Bueno, lo primero, insisto, es que esta comparecencia se pide, además, firmada por los tres concejales, por el grupo político, por los tres concejales, sí, por los tres concejales. Es normal, es más que normal, que los concejales en el área de responsabilidad comparezcan en los plenos para pedir la información de lo que consideremos, ¿me deja terminar? Con respecto a que he tenido acceso a toda esta documentación, déjeme recordarle que la Fiscalía General del Estado abrió expediente al Ayuntamiento de Vigo por no dar la solicitud de información de la romería y de muchísimos expedientes que se solicitaron en este ayuntamiento, con lo cual le dirá usted las facilidades que dan para obtener información. Pero mire, yo más o menos sí le puedo decir lo que ha costado cada año esta romería. Y me gustaría que usted cogiera y me dijera en qué partida, en este pleno, están los gastos de ejecución del presupuesto. Dígame con cargo a qué partida se han gastado estos recursos. Mejor esperar, hay otro expediente, usted pide el expediente y ahí ya lo tiene. A ver, señora Grande, por favor, ¿me puede decir qué partida presupuestaria, con qué partida presupuestaria en el estado de ejecución que nos han entregado en el pleno están las partidas presupuestarias? Dígame qué partida presupuestaria, la interventora, es la que se ha utilizado durante todos estos años para abonar los gastos de la romería. ¿Usted se tiene que añadir algo? ¿Siempre desde la legislatura pasada? Esto es un... Y entonces, el pleno de comparecencia del señor Alberto Lara. Esto, si la comparecencia de la concejal Nuria no se la aclara, todo es de la comparecencia. Comparecencia de la antena.
Bueno, pues yo insisto, en el 2019 está ahí, ¿cuándo está consignado en la partida, en el presupuesto prorrogado, que está vigente para este año y que han decidido no gastar? A ver, si se puede obtener información. Por favor, si tienen los estados de ejecución del presupuesto en la mano.